Good evening, people. Hello, good evening. How are you? I'm good, and you? I'm fine. Okay, I'm glad. Okay, guys. Vamos a ver. Solo hay 12. Vamos a esperar un momentito más. ¿Qué tal de vacaciones? Pues aquí miren, ya con todo iniciando. Ya disfrutamos la semana, ahora vamos a trabajar y a estudiar. ¿Y ustedes? En casa. Igual. No salieron a la playa, no les creo. No. Hay que andar con cuidado hoy, más con esa variante nueva que ha salido. Tienen que cuidarse siempre. ¿Cómo? Han salido como tres variantes de COVID. Solo de una he escuchado, pero bueno, ahí que Dios nos guarde, ¿verdad? Anden protegidos siempre ustedes con las mascarillas y el alcoholito gel. Ok, ¿pueden encender las cámaras ya? Ya es hora. Camaritas encendidas, please. Thank you. Hello, welcome back. Bienvenidas y bienvenidos. Fue una semana larga. Tuvimos dos fines de semana. Uf, que estuvieron esas vacaciones y fueron larguísimas. Ok, espero se lo hayan pasado bien. Good evening, teacher. Good evening. Me alegro verlos, están todos completitos, ¿verdad? No les pasó nada, me alegra. Les han caído bien las vacaciones. Bueno, pero ya vamos de nuevo, ¿ok? Ya solo faltan 2 semanitas, ¿verdad? Y espero hayan avanzado y finalizado. ¿Quiénes finalizaron ya el mod, toda la plataforma? Yo ya finalicé. Yo. Yo también ya finalicé, teacher. Ok. También yo, teacher. Ok, me alegro, muy bien. También. Ha llegado al examen final, ¿verdad? Sí. Ya está suelto. Ya estuvo eso también. Ya vamos a ver entonces cómo va ese puntaje ahí, si ya tienen el 80%. Ok, entonces. Teacher, una preguntita. Hola, dime. Al finalizar la sección 5 de ahí de la plataforma aparecía como la opción de solicitar el certificado. Ajá. ¿Eso lo hacemos ya o esperamos a que termine el curso? Si lo quieren hacer ustedes, ya se puede. Lo pueden solicitar ahí. Yo creo que ya se puede, ¿verdad? Ahí mismo les da el certificado. Sí, lo da para descargar. Ajá. No sé, ¿quién ya lo descargó? Nadie. Yo ya lo descargué. ¿Se fijaron bien si estaba bien la fecha? ¿No se fijaron de la fecha? Fíjense bien, porque a veces es que... Sí, aparece 2019.
Ajá. La fecha del año. Ahí está el errorcito, ¿verdad? Entonces, si hay alguno más que haya visto esa observación, que le haya aparecido la fecha, que hay unos que estaban diciendo de los mismos problemas, así que lo voy a notificar para que les aparezca ya la fecha de este año, ¿verdad? 2021 les tiene que aparecer. Asegúrense cuando vayan a descargarlo, si lo descargan y ven la fecha, me dicen, por favor, para así yo notificarlo, ¿ok? A ver si se puede, yo creo que se puede arreglar. Bueno, entonces. Ajá. Teacher, que no queramos descargarlo, sino ir a traerlo ahí a las oficinas, siempre se va a poder. ¿Ya lo habían hecho previamente ustedes? No. En mi caso, con el módulo anterior, nos mandaron un correo y en mi caso un WhatsApp también, que ya podíamos ir a retirar el diploma, ¿verdad? Uh-huh. Yo fui allá. Bueno, entonces si gustan, yo creo que voy a preguntar, porque vaya a ser que no estén atendiendo, ¿verdad? Ahí, pero lo más seguro es que sí los reciban. Pero yo voy a notificarles a ellos a ver si ustedes pueden pasar por ahí y luego les aviso, porque ahí dependiendo cómo estén las restricciones, ¿verdad? Más ahora. Entonces yo les voy a notificar después. Ok, entonces vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla. Ok, vamos a ver. Ok, ya está acá. Bueno, chicos. Sean bienvenidos de nuevo. Ya esta es la penúltima semana y vamos a estar viendo un poco sobre lo que es el tema de los adverbs of frequency. Pero primero voy a necesitar que ustedes me ayuden en la siguiente actividad. A ver si se recuerdan de la clase que tuvimos antes de salir de vacación. Vamos a continuar. Ahora, lo que voy a necesitar yo ahorita es que ustedes, no sé si tienen ahí algo con que anotar, un cuadernito o me ayudan así. Vamos a hacer lo siguiente. Dice, fill out the following charts. Yo les muestro este cuadrito de acá, que contiene qué. ¿Qué pueden observar? ¿Qué contiene? Food, types of food. Muy bien, entonces dice acá, comidas, aquí dice, miren, food groups, de los grupos que estuvimos discutiendo la semana antepasada, ¿verdad? Antes de salir de vacación, sobre la pirámide, food pyramid. Entonces estábamos viendo ahí los niveles, ¿verdad? En los que se ve los tipos de comida. Entonces va, aquí dice, which food groups do the following foods belong to? Y lo que van, write them in the chart, en el siguiente. Lo que van a hacer es que en este cuadrito de acá, aquí está este, si lo pueden ver, me dicen. ¿Sí? Yes. Yes, dice fruits, vegetables, meat, dairy, and grains. Entonces, acá se los vuelvo a poner, miren. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a clasificar los tipos de comida que están acá, ¿verdad? Dentro de estas categorías que fueron las que vimos en la clase de la Food Pyramid. Entonces, ¿se recuerdan que se clasificaba dentro de las frutas, los vegetales, las carnes, dairy, que es el lácteo, y los granos? Entonces, voy a darles un chancecito ahí, ¿verdad? Para que, lo escriban ahí, me vayan ayudando. Les voy a ir preguntando uno por uno acá, que me pueden decir. Hay muchos de este lado. Hay 2, 4, 6. Y ustedes lo van a ir clasificando de acuerdo donde vaya la categoría del tipo de comida. Por ejemplo, yo pongo apples. ¿Apples en cuál categoría quedaría? Dentro de fruits.
Muy bien, entonces así quedaría dentro de esa, ya está, ¿verdad? Fácil. Entonces ustedes lo que van a hacer ahí es ir colocándolos dentro de su categoría. Y luego les voy a preguntar a ver cómo van. Ahorita solo les voy a dar un poco de tiempito ahí. Si tienen algo ahí en que anotar, por favor, solo hagan el cuadrito, el último, y van anotando las que están acá arriba. ¿Ok? Ya les voy a empezar a preguntar. ¿Quién terminó ya? ¿Que me ayude acá? Ya terminé, teacher. Ok, vamos a ver cómo los hiciste. ¿Para ahí? Sí. ¿Cómo quedaron? Bueno, frutas. Uh-huh. Apple, bananas, lemons, orange, strawberries y watermelon. Watermelon. ¿Qué pasa con tomatoes? ¿Qué dicen los demás? ¿Es fruta o es vegetal? Gran incógnita. Hay unos que dicen que es fruta, hay otros dicen que es vegetal. ¿Qué piensan los demás? ¿El tomato es una fruit? Vegetal. Vegetable. ¿Es a fruit? Hay unos que dicen fruta, otros dicen vegetales. A ver, ¿alguien más? Sí, ajá. Vegetal. Vegetal. Vegetable. El zucchini. What is zucchini? Ah, ese no entra dentro de las frutas. No. Entonces estaba correcto. Dijeron apples, bananas. ¿Cuál más? A ver, lemons. Orange, strawberries y watermelon. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguien más que me participe con los vegetables? Thank you, Sarai. Vamos con alguien más que me diga los vegetables. A ver si hay varios. Teacher, yo he puesto brócoli, carrot, onion, tomato y, ajá, y patata. Potatoes, yes. Potatoes. Potatoes. ¿Y los tomatoes? Tomato. Tomatoes. Lemon. ¿Qué es que? ¿Lemons? No, lemons. Carrots. Carrots. Zucchini. Lemon. Zucchini lemon, no, también. Teacher. No, lemon es fruta. De ahí sería carrots. Lettuce. Zucchini. Zucchini es una que se parece a la berenjena, ¿verdad? Este, vamos a ver cuál otro. Lettuce también. Muy bien. Se les había olvidado ese. Carrots y el broccoli, ya lo dijeron, ¿verdad? Ok. Oranges, potatoes, muy bien. Ahora vamos a ver, necesito la participación de alguien más que me diga meats and seafood. ¿Cuáles van chicken, ahí? Chicken. Steak. Fish. Ajá. Steak. 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 Ajá. Solo eso, ¿verdad? Only that. Ah, también estoy viendo ahorita que no me mencionaron, bueno, no he escuchado que hayan dicho mushrooms. ¿Dentro de qué categoría? Vegetable. Espero los demás lo hayan puesto ahí, ¿verdad? Mushrooms son los hongos.
en la pizza son buenísimos. Ok, vamos con dairy. Dairy significa lácteos. Vamos a ver quién me ayuda acá. Milk. Cheese. Yogurt. Ajá. Solo eso. Cheese, milk, and yogurt. Yogurt. Muy bien. Estoy viendo también que tengo onions. Miren que estas, cómo se me esconden estas palabritas. Onions, ¿qué son? Vegetables. Cebolla. Entonces va en la categoría de vegetables. Y la última sería grains. ¿Cuántos hay aquí que entran en esa categoría? Solo hay, creo. Rice. Solamente eso. Rice. De la primera sería cereal. De la segunda no hay. Y la última, de la penúltima, rice. La primera, bro. Ajá, en bread. Sí, se me había olvidado. Bueno, entonces, French fries, ¿dónde quedaría? Papas fritas. ¿En cuál entraría? Esa no la mencionaron. Es la única que falta. French fries. Papa frita. O sea, si ya están fritas, no pueden ser vegetales, ¿verdad? En meat. En meat. En sí. En meat. Sí, porque dentro de... Ok, porque es comida chatarra. Muy bien. Ok, thank you guys. Vamos a continuar. Entonces ya veo de que estamos en la onda. Ok. Let's continue with the other one. Ok, vamos a hacer estas preguntitas nada más. Aquí. Van a elegir ustedes, ahora sí, me van a enviar un chat a mí, ¿verdad? Que sea solamente para mí. Acá ustedes van a elegir una de estas cuatro questions. ¿Qué dice? Las comidas que amas y las comidas que odias. Van a escribir o a completar las siguientes oraciones, o sea, las preguntas. Si yo les hago esta pregunta, la primera, o si ustedes la eligen y digo, what are three foods you love? Ustedes van a escribir, I love spaghetti, sería un ejemplo, ¿verdad? I love pizza and french fries, puede ser otro ejemplo, ¿verdad? Si eligen la número tres, tres tipos de comida que no les gusta. La número dos. La número tres sería tres tipos de comida que comen todos los días. Por ejemplo, frijoles, huevito frito y tortilla, ¿verdad? Eso nunca falta. Y la última, what are three foods you like but don't eat often? So, ¿cuáles son estas tres comidas que a ustedes les gusta pero que no comen seguido? O sea, en un restaurante así como, por ejemplo, Mar y Tierra, digamos el plato Mar y Tierra que venden en ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de este restaurante. Bueno, entonces van a elegir ustedes cuál de esas cuatro van a responder y ustedes me van a dejar ahí. Bueno, y empezar. I love pizza. Voy a poner pupusas and hot dogs. Muy bien. Pacayas, eggplants, green beans, pizza, casi la mayoría le gusta la pizza, fish, meat hoe. Ok. What else? You love sushi. Pupusas también, la mayoría le gustan las pupusas. La pizza. What else? Pueden poner frutas, vegetales también. Burger and fish. El fish. A muchos les gusta el fish. Ok, elijan de la siguiente. ¿Y cuáles son las tres que comen todos los días? Lo básico, ¿verdad? Los frijolitos, los huevitos, el quesito y la cremita o los plátanos. También que no comen muy seguido.
puede ser una pasta, una lasaña. A ver acá. Ups, lo pasé. I love chicken bread and yogurt. Everyday eggs. What are I like, but I don't eat often? Fish, pizza, and pozole. Pozole, muy bien. I love French fries, chicken, and pupusas. I love pupusas and French fries. Hot dogs and hamburger. Solo la comida chatarra le gusta a usted, ¿verdad, Yavi? I eat everyday cereal, fruit, and vegetables. Eso sí es saludable. Ok. Muy saludable el desayuno. What are three foods? I love apples, milk, and chicken. Pizza, fish, and grapes. Pacaya. ¿Pacaya es una fruta? Nunca había escuchado eso. I love pork. Pacaya es un pupusa. I love soup. ¿Sopa de cuál? ¿De chicken soup? También puede ser la sopa de pata que le dicen. I eat fruit every day. Muy bien. Eso es muy saludable. I don't like macaroni. Sí, es un vegetal. Ya sabía, ya no suena bien. I don't like milk. La leche no les gusta. What are three foods you eat every day? Eggs, beans, and cheese. What are eggs, beans, and bread? Okay, I love milk, apples, fish. I dislike vegetables. No le gusta los vegetales, espagueti, y pupusas. Wow, al fin alguien que no le gustan las pupusas. Dice fish soup, muy bien. Esa es buena, la sopa de pescado también. También las tortas de pescado que se hacen para Semana Santa, ¿verdad? Hay algunos que le encantan esos tipos de comida que hacen solo para las festividades. Vamos a ver quién más. Did you finish? Spaghetti. El espagueti es sabroso, más con de meat. I don't like. Vamos a ver. I love vegetables. Ok. ¿Cuáles son los que más se usan? De los vegetales. Vamos a ver. ¿Ya están todos? I love yogurt with strawberries. Muy bien. También con banana. Con el guineo ahí, ¿verdad? O el cereal con leche y se les echa unas fresitas o rodajitas de guineo. Asparagus soup. I don't like soup. Ah, el amaruchán. Prefiero la Lucky. O las Maggi. Las instantáneas. Cereal, fruits, and eggs. Muy bien, hay muchos que tienen una dieta muy saludable. Hay otros que les gusta nada más la comida chatarra. Ok, guys. Muy bien. Vamos a ver. Hay 23. Creo que ya me contestarían todos. No se queden sin contestar. Vamos a continuar entonces. I love fish. Muy bien, el pescado frito. Vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a darle con el tema en sí. Vamos a ver primero qué son los adverbs of frequency. Como le dice la palabra, adverbios de frecuencia. Dice que adverbs of frequency are used to say how often we do things. Qué tan a menudo hacemos las cosas. O how often things happen, o que tan a menudo pasan las cosas. Por ejemplo, siempre, nunca, a veces. Y dice aquí, here are some common adverbs of frequency in order from most frequent to least frequent.
En la siguiente diapo les voy a mostrar en una lista de adverbios de frecuencia en orden, dice, del más frecuente al menos frecuente. Entonces vamos a continuar y vamos a ver un poquito también sobre la traducción. Ahora, acá está el cuadrito, ¿verdad? Tenemos el adverbio y tenemos el tipo de frecuencia, 100%, o sea. Y acá va la flechita, que es el más usado, al menos. Es never, ¿verdad? 0%. Y por acá está el 50%. Entonces, el que es más frecuente, always, que significa, dice, siempre, en Spanish. Usually, como un 80, 90. Usually significa usualmente. Está acá, normally no aparece, o generally, dice normalmente o generalmente. Está también often and frequently. Dice frecuentemente o a menudo. Y sometimes, que es el que se ocupa para decir que es la mitad, ¿verdad? 50%, el 50%, a veces. Algunas veces. Occasionally es ocasionalmente. Seldom, pocas veces, aquí no aparece. Hardly ever o rarely, casi nunca o rara vez. Y never, que se usa para decir nunca. Never ever. Entonces aquí vemos de la frecuencia del más al menos. ¿Cuál se usa para decir 0%? Never. Estos serían acá los que never 0, aquí un 10, un 20, aquí 30, por acá. Occasionally, ¿cuál sería el otro? Really, hardly ever. Entonces, el que usamos más es always, que representa siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan frecuente hago las cosas? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente yo como en el día? Obviamente, ¿verdad? Como las 3 veces al día, siempre. No me salto ninguna comida. Ese sería, I always eat on time. Siempre como a tiempo. O I never eat dinner. Nunca como la cena o ceno. Eso sería un ejemplo, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver un poco sobre la posición de los adverbs. Dice que un adverbio de frecuencia viene antes del sujeto. The main verb, perdón, antes del verbo principal en una oración. Por ejemplo, sería subject, que es el sujeto, más el adverbio, más el verbo principal. ¿Y cómo quedaría la oración? Sería, I often play tennis on Sundays. Entonces, aquí seguimos la estructura. I es el sujeto, often es el adverbio, y el main verb es play. Ahí está, ¿verdad? El verbo principal es jugar. Yo, ¿cómo dije que significaba often? ¿Quién me puede recordar? Algunas veces. Algunas veces. Yo algunas veces juego tenis los domingos. Los domingos. Entonces aquí faltaría plus complement. Entonces esta sería una de las reglas que se van a seguir. Ahora, la siguiente sería también, dice, que los adverbios, vienen después del verbo to be. Por ejemplo, ¿cuál es el verbo to be? Les decía anteriormente. Is, are. Entonces, se coloca el adverbio después de este. Ya sea que sea is o are. Entonces, un ejemplo sería, she is sometimes late. Sujeto, verbo to be y adverbio más complemento. La siguiente, the students are never bored. Entonces dice, los estudiantes nunca están aburridos. Como pueden ver, estas son las dos formas de posicionar un adverbio. Que vaya antes del verbo principal y después del verbo to be.
Espero que se les quede eso, ¿verdad? Lo más importante. Pero vamos a hablar un poquito sobre los adverbios que se usan, bueno, que son los mismos, ¿verdad? Pero que lo vamos a usar aplicándolos a la comida, a la food, to food. Ok, entonces vamos a ver acá, vamos a ver un poquito sobre las preguntas de how often. How often? ¿Qué tan a menudo? Entonces, esta es la pregunta principal para saber qué tan a menudo ustedes toman o beben ese tipo de comida. Por ejemplo, acá la pregunta en sí sería how often do you eat? Por ejemplo, do you eat meat? How often do you eat meat? I eat meat, por ejemplo, once a week. Una vez a la semana, porque es mala, supuestamente, ¿verdad? Consumir mucha carne, muy seguido. Entonces, pero la carne roja, la carne blanca no hay problema. Ajá, la carne roja. Entonces, por eso ahí tienen que ser específicos ustedes. Meat significa carne roja, ¿verdad? Y chicken ya sería el pollo. Entonces, vamos ahí a usar... Always, aquí me faltó la pleca. Entonces pueden usar always, usually, sometimes, often, never. Pueden agarrar de los demás que hardly ever sería otro, casi nunca o nunca rotundamente. Entonces, estas serían las posibles respuestas que contestarían ustedes al how often do you eat meat o how often do you drink Coca-Cola. ¿Qué tan a menudo toman Coca-Cola? Yo les podría decir que yo antes, I always drink Coca. Entonces yo sí podría decirles, yo siempre tomo la Coca-Cola, pero es mentira, ya no, ya la dejé. Entonces pueden ser las respuestas acá, dice, I always drink coffee twice a day. Esto puede ser un ejemplo, ¿verdad? Si están hablando, si están preguntando sobre alguna bebida. How often do you drink coffee? Sería la pregunta. Entonces, ustedes responderían, I always drink coffee twice a day. Entonces, está siendo específico. Yo siempre tomo café dos veces al día. Está siendo específico. O sea, en la mañanita y en la tarde cuando vengo a las 4, ¿verdad? Esas son las 2 horas del café. Para los que les gusta el café. Coffee lovers. Entonces, la número 2 sería, I sometimes eat pizza for dinner. En ese caso sería, do you eat for dinner? No, sería, how often do you eat pizza? Ajá. I sometimes eat pizza for dinner. Entonces sería, que no es muy seguido, ¿verdad? A veces no estoy comiendo pizza todos los días, ¿verdad? Porque obviamente comer mucha pizza engorda, ¿verdad? Más nosotros son las mujeres que nos cuidamos, ¿verdad? No comer mucha grasa trans. Y esta puede ser una posible respuesta. Number 3. Sería, I usually have breakfast at. Yo usualmente... hago el desayuno o como el desayuno a las 7. Entonces puede ser posiblemente una de las respuestas a la pregunta de how often. Vamos a ver a continuación las expresiones que usamos junto con los adverbios. Using how often. Entonces aquí vemos always 100%, ¿verdad? Usually 90%, often 70%, sometimes 50%. Hardly ever 10 and never 0. ¿Y cómo vamos a decir how often? Do you drink Coca-Cola? Puedo decir every day, every week, every month, every year. Ahí sí sería bastante lejano, ¿verdad? ¿Qué tan a menudo? ¿Todos los días, toda la semana, todos los meses o todos los años? O sería, how often do you, la misma pregunta,
How often do you drink Coca-Cola? Puedo decir once a month, una vez al mes. Twice a month, dos veces al mes. Three times a month, tres veces al mes. O four times a month, cuatro veces al mes. Entonces, estas son las expresiones que usamos cuando queremos dar una respuesta a how often. Siempre utilizando, ¿verdad?, los adverbios. Always, I always eat meat. O puedo decir, how often do you eat vegetables? Pueden decir ustedes, I eat vegetables, vamos a ver, every week, se podría decir. O para los que comen todos los días, every day. Every day. Entonces, estas son las frases que tenemos que usar para responder a la pregunta, how often. Vamos a ver. Dice que usamos how often to ask para preguntar. Obviamente, ¿verdad? How often. Utilizamos la fórmula how often para preguntar por la frecuencia con la que alguien hace algo. Con la frecuencia que ustedes comen algo, beben algo en este caso, porque estamos discutiendo sobre la food. Entonces dice, esto sería un ejemplo fuera de food, ¿verdad? How often do they watch TV? Entonces está preguntando, ¿qué tan a menudo está haciendo esa actividad él de ver televisión? Dice, perdón, ellos, they watch TV every evening. Eso sería otra frase, ¿verdad? ¿Cada qué dice? ¿Cada qué? Noche, mañana, tarde. Cada noche. Cada noche, ok. How often do you go swimming? ¿Qué tan a menudo vas a nadar? I go swimming once a week, que ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Yo voy a nadar una vez al mes. Actividades que no las hago muy seguido, ¿verdad? Aquí dice que yo veo televisión todos los días. They watch TV every evening. I go swimming once a week. Esta no la hace tan seguido. Dice que la hace una vez a la semana. Entonces, ahí dependiendo de las actividades que ustedes hagan, así va a ser la frase que van a utilizar de esta. Por ejemplo, si la hacen todos los días, cada semana, cada mes. ¿Cuál sería una actividad que hacen ustedes una vez al año? Que me ayuden ahí ustedes. ¿Qué es algo que ustedes hacen? Swimming. Swimming. Una vez al año. Yo voy una vez al año a la playa. Celebrar mi cumple. Ajá, muy bien. Celebrate my birthday. Ajá. Una vez al año se celebra el cumpleaños. ¿Qué más? Christmas también. Una vez al año se celebra Christmas. Ajá. ¿Qué sería que hacen dos veces al mes? Ajá. Cobrar la quincena. Ajá. Payday, el día del pago, payday. Dos veces al mes, ok. O que van a la iglesia, ¿verdad? Serían cuatro, bueno, los que ir van. Ir al súper dos veces al mes, digamos. ¿Cómo? Ir al súper. Ajá. Ir al súper. Puede ser que uno vayan once a month o twice a month. Los que van a la iglesia solo los domingos pueden decir four times a month. Cabalito, los cuatro domingos, ¿verdad? How often vas a la iglesia? How often do you go to church? Cuatro veces a la semana, pero los que son más, como les digo, así, que son más cristianos, pues, que van seguido todas las semanas, todos los días incluso, ¿verdad? Los que tienen ese fervor. Vamos a continuar entonces. Entonces, eso, de esa forma nosotros utilizamos how often, para saber, para preguntar, es para preguntar nada más, qué tan
frecuentemente hacen esa actividad. Aquí dice, por la frecuencia con la que alguien hace algo. Actividades, comen algo también, que tan a menudo comen comida chatarra, que tan a menudo comen las frutas, que tan a menudo ustedes se cocinan la cena, se cocinan el desayuno, o se los cocinan a ustedes. Entonces, para saber, es para preguntar y ustedes van a tener que contestar de la manera I always, con los adverbios, ¿verdad? O utilizando estas frases. Perdón. Ahora, aquí vemos otros examples. Other frequency adverbs describe the period, number of times actions are done. Los adverbios de frecuencia describen el periodo o el número de veces que las acciones están hechas o son hechas. Por ejemplo, he eats fast food, lo que les estaba diciendo. Él come comida rápida. ¿Por cuánto es el periodo? Dice, daily puede ser diario, weekly, semanal, monthly, mensual o anual, yearly. Y el número de veces más el periodo. Once a day, twice a week, ya se los había enseñado, three times a month, four times a year, también se puede decir, ¿verdad? Cuatro veces al año, yo como, por ejemplo, voy a comer a Tierra Mar cuatro veces al año. Three times a month, se podría decir también que vamos, para los que trabajan o los que estudian, pueden decir también, yo voy a la universidad cada tres veces ahora que todo está virtual, algunos universitarios ya no van tan seguido a la universidad y pueden decir, nos vamos a ver, pueden decir los maestros que se van a ver cada cierto tiempo en un mes, ¿verdad? Para no ir tan seguido. Entonces, de esa forma, usamos, dice, los adverbs of frequency. Vamos a ver la siguiente. Estos son unos ejemplos que aquí pueden observar ustedes cómo se usa la estructura subject más el adverb más el verbo y más el complemento. Cada uno está en el color que corresponde cada palabrita. Subject, sujeto, ¿verdad? Adverb está en negro, verb en green, and complement in purple. Entonces, el ejemplo lo vamos a leer así. Pero vamos a buscarnos uno de comida. Have picnic. I usually eat rice and chicken for lunch. Entonces, podemos observar sujeto más el adverbio que es usualmente. Eat es el verbo comer, ¿verdad? Yo usualmente como arroz y pollo para el almuerzo. Otro sería, she sometimes cooks lunch for her family. I hardly ever drink alcohol. Ajá. Hay algunos que se la toman en serio, ¿verdad? Toda la semana. Pero los que beben poco pueden decir, I never drink alcohol. También pueden decir que nunca tomo alcohol. O allá una vez al mes. I never eat salad with my lunch. Bueno, esto, casi la mayoría comemos la ensalada con el almuerzo, ¿verdad? Es una de las cosas básicas que tendríamos que hacer porque es parte del plato de comida que como salvadoreños incluimos, ¿verdad? Pero cuando se come la comida rápida, no, a veces no se incluye, ¿verdad? La pizza no trae ensalada. La pasta no trae ensalada cuando la pedimos. Pero si pedimos un plato de comida, de esos platos de comida de verdad, que son comida que alimenta, obviamente va a venir incluida una ensalada. Entonces podemos decir también, I normally eat at McDonald's on weekends. Para los que vamos a comer a los restaurantes de comida rápida. ¿Cada cuánto vamos a esos restaurantes? Pueden decir, I always go to Wendy's to eat hamburgers. O I always eat
hamburgers on Wendy's, sería otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ahora vamos a ver este otro. Ya es la practice. Vamos a darle otra vez una práctica un poquito ya. Y vamos a ver, how often do you eat these foods? Y están los adverbios, ¿verdad? Está often, sometimes, rarely, and never. O pueden decir también always. ¿Qué tan a menudo comen estos alimentos? Por ejemplo, yo les pregunto, how often do you eat chicken? Y ustedes me van a decir, often, sometimes, rarely, never, or always. Yo les digo, how often do you eat chicken? ¿Qué tan a menudo comen ustedes el pollo? Always. Always. Aquí hace falta always. Ok. Always. ¿Todos los días de la semana? ¿O unas dos veces a la semana? Yes. Often. 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 Mm-hmm. How often do you eat eggs? ¿Qué tan a menudo comen huevos? Twice a week. ¿Cuál sería? Sometimes on, or sometimes. Never. Sometimes. 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 ¿Cuántas veces? Si sería a veces, sería digamos una vez al mes, tres veces al mes, four times a month, o en la semana, three times a week. A ver. Two times a week. Three times a week, muy bien, tres veces a la semana y los otros dos días vamos a los restaurantes, perfecto. Okay, how often do you eat bananas? Estas las tienen que comer seguido, muchachos. Always. Always, ajá. Always. Es parte always. De la dieta, okay. How often do you eat shrimp? ¿Saben qué es shrimp? Camarones. 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 Esos camarones los vengo a comer allá al tiempo yo. O sea, cuando. No le gusta. Ajá. No, o sea. Es cuando se salen ocasiones especiales. Okay. Ajá. Vamos a ver. Shrimp, ¿ustedes cada cuánto lo comen? Often. Never. 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 Hay unos que son, ajá, hay unos que son alérgicos. Son four times a month. Four times a month, ok. O sea, cada semana se da el gusto de ir a comer un buen plato de camarones, dice. Muy bien. Entonces, how often do you eat rice? Este es always, ¿verdad? ¿O no, always. ¿Hay alguien aquí que no coma arroz? Never. Yo casi nunca como arroz. De veras, casi nunca. Hardly ever, entonces sería. Never. Sería más o menos una vez al mes, once a month, o once a month. Once a month, wow. Once a month. Eso es bastante tiempo. Ok. Tienes razón. El avocado. How often do you eat avocados? El aguacate es delicioso, solo que me provoca granitos a mí porque no lo como seguido. Ajá. El avocado. How often do you eat avocado? Always? Okay. Always. Sometimes. Sometimes. Ajá. Sometimes. Often. Three times a week. Three times a week. Muy bien. Las mismas tres veces que comen en la casa y después van a comer afuera, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces. Muy bien, guys. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema, porque ya falta un poquito para terminar la sección, ¿verdad? 5, ya solo me quedan unos cuantos temas que darle ya esta semana. Y la siguiente le voy a ayudar con el examen final para los que lo han hecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito sobre los popular sports in US en Canadá. ¿Qué significa US? Estados Unidos.
Canadá. Estados Unidos. Estados Unidos en Canadá. United States. Ajá. Sí, muy bien. Y Canadá. Serían deportes populares en los Estados Unidos y en Canadá. Ahora vamos a ver un poco sobre los types of sports. Y podemos ver acá un poco sobre los tipos de deportes, ¿verdad? Están athletics, que dice que los children should do a wide range of athletics. ¿Cuál de estas imágenes representa atletismo? La que está abajo, en el centro. Yes, in the middle, esta. Yeah. Okay. Vamos a ver badminton. ¿Cuál de las imágenes lo representa? ¿Cuál sería el badminton? ¿Ya lo conocen? La del el que está en esquina. Uh-huh, la que está en black. Black. In black, completely black. Entonces, color black. You need a net. A net. A net es la cosita esa que va, que divide, ¿verdad? Two rackets, que son las raquetas, and a shuttlecock, que es este cosito de acá, con el que le dan. Es parecido al tenis, ¿verdad? Pero en vez de la pelotita, es el cosito que es como una florcita que va así, se llama shuttlecock, to play badminton. El basketball, que está acá en la esquinita, ¿verdad? ¿Quién no lo sabe? I used to play basketball when I was in high school. Yo nunca he jugado basketball. Boxing, que es muy popular esta, ¿verdad? Pero muchos dicen, boxing is a violent sport. De verdad que es muy violento. And por eso no me gusta mucho. Vamos a ver cycling. Cycling calls for great stamina. Esto es muy bueno para la salud, ¿verdad? Ir de practicar el ciclismo. Es bueno para la salud. Este no mucho, ¿verdad? Muchos golpes. Vamos a ver la siguiente. Diving. ¿Qué significa diving? ¿También he escuchado esa palabra? No. No. No es driving, de conducir, ¿verdad? Sino que diving. Se parece a swimming, solo que ellos tienen que desde un lugar súper alto. Entonces, diving off a cliff must take courage. ¿Qué significa diving? Pues no me dijeron. Como quizá un salto olímpico. Uh-huh. O clavado, que le dicen. Clavado. Uh-huh. Acá está, miren. Ella se tira desde. También puede ser swimming, pero swimming más que todo está en la otra, creo. Vamos a ver. Football, que es el más conocido, ¿verdad? He played football during college. Ese es el único que no está. Tenemos golf. How often do you play golf? El golf es algo aburridito. Entonces, casi no le hallo yo a ese sport, pero es muy popular en Estados Unidos. También tenemos gymnastics. Gymnastics, podemos ver a la girl acá. No, perdón. Acá es. Esta es otra. She is doing some acrobacies. Acrobacias. When my sister did gymnastics when she was younger. Tenemos también el hockey. El hockey es más que todo popular en Canadá. Entonces, we like to play hockey up in the north. En el norte se juega más que todo, ¿verdad? O sea, Estados Unidos y más que todo Canadá. Horse racing. Horse racing is quite an expensive sport. Hay que tener bien cuidaditos los caballitos, ¿verdad? Cuidarles la melena, tenerlos bien alimentados. Pero pobrecitos, me dan cosa cuando usan animales para eso. Pero bueno, es un deporte muy conocido en the US. También tenemos ice skating, que ya es donde entra la girl. Ice skating es patinaje sobre hielo, ¿verdad? It's a popular Olympic sport. Más ahora que yo creo que ya pasaron las olimpiadas, ¿verdad?
los Juegos Olímpicos? ¿Ya terminaron? Sí, el domingo. Sí, de verdad que ya terminaron. Ok, pero es muy popular ese deporte dentro de ese, ¿cómo les digo? Evento especial, ice skating. Vamos a ver cuánto ya tenemos, nos falta poco. Ok, vamos a dejar esto por acá. Nos falta, faltan varias. 52, 20, 52. Bueno, solo les quiero recordar, ¿verdad? Vamos a ver. Les quiero recordar, ¿verdad? Los que no han terminado. ¿Quiénes no han terminado todavía de hacer ahí el curso, las secciones acá? Como les venía diciendo, los que no lo han tomado, ¿verdad? Les voy a dar acá a que lo realicen. Y si no lo, y si ya lo hicieron, pues muy bien. Ya eso quiere decir que completar todo. Entonces quiero saber si ya la mayoría, voy a ir preguntando aquí, vamos a ver, Josué Isaac, ¿ya terminamos ahí todo? Yo creo que sí. ¿Cómo que creo? Sí, porque ya llegué a los exámenes últimos. Ajá. Sí. Ok, José Luis Gómez, finish all the sections. Finish, y tiene fecha 2021. Ah, bueno, entonces revisen esos certificados, ¿verdad? Que tengan la fecha correcta. ¿Cómo me dice? Francisco, yes. Martínez, did you finish? I finished, yes. Ok, muy bien. Flor, did you finish? Yes. Giselle? Are you there? Repeat, please. ¿Está Giselle? Yes, teacher. Okay. Did you finish? ¿Terminaste todas las secciones? No, teacher. Okay, pongámonos las pilas ahí, ¿verdad? Ya solo esta semanita. Okay, por favor. Vamos a ver. Okay, teacher. Oye, primera ronda. Karina. ¿De cuál llevas? Did you finish? Yo creo que ya terminé, teacher. Yes. Ever? Ever Alexander, did you finish? All the sections? Yes, teacher. Okay. Griselda Raquel, did you finish all the sections? Yes, teacher. Okay, thank you. And Francisco Isaac, también? Did you finish? Yes. Okay. Yes, I finished. Good. Carla Mercedes, también? Yes, yes, teacher. Jamie Dayanara, did you finish all the sections? Yes, teacher. Okay, Gabriela Méndez. Yes, teacher. Ingrid. Ingrid, did you finish all the sections? ¿Terminaste todas las secciones? No me escucha Ingrid. Vamos a ver, Evelyn Bonilla. También. Yes, yes, teacher. Excellent. Johan Zelaya. No, todavía no, pero mañana me pongo al día. Vaya, pues. No se olviden, esta semana tienen que terminar. Vamos a ver, Irma Yolanda. Yes, teacher. Ok, excelente. Juan Francisco González, ¿ya terminó las secciones? Sí, teacher. Ok. Ya tenía certificado. Ok, no, no hay problema. Muy bien. Lo importante es que ya los terminó. Vamos a ver, JC Joana, ¿también ya los terminó? Yes, teacher. Ok, entonces, Josué Santamaría, ¿did you finish? Yes, teacher. Ok, excellent. Vamos a ver, Gabriela Méndez, creo que ya les pregunté. ¿A quién no le he preguntado? Hay pocos ahorita. Francisco Martínez, ya me dijo, ¿verdad? Yes, I have finished. Ok, bueno, entonces,
Yo les pregunté a la mayoría, solo dos me dijeron que les falta. Por favor, si no han terminado, hagan lo posible de hacerlo esta semana, ¿ok? Si tienen problemas con el certificado, asegúrense que diga 2021, ¿ok? No 2019, ¿ok? Entonces, mañana vamos a continuar, vamos a terminar con la clase del vocabulario de sports y vamos a ver otro tema. Entonces, hasta aquí llegaría esta clase y no sé si tienen más preguntas. Do you have any questions? Not yet, teacher. No, nothing? Teacher, ¿y no. Eso del certificado, dónde se ve lo de la fecha? A mí no me sale ningún certificado. No te... Aquí te tendría que dar de este lado. Cuando ya lo han... Vamos a ver acá. Por este lado te tendría que tirar un... Espérame, vamos a ver. No veo nada en la pantalla. Sí, es que está cargando. Te tendría que aparecer por este lado. Ya lo doy. Espérame. Un momentito. Y otra cosa, teacher, yo mandé mi papelería al correo que usted me mandó porque lo había perdido y jamás recibí confirmación. Puedo tener problemas por eso. Voy a preguntar. O sea, lo mandé siempre dentro del día hábil, pero ajá, ya eran como las 5 y 10 de la tarde. Y no recibí ninguna confirmación, esperaba recibir algo porque ya habíamos regresado de vacaciones, pero nada. Yo tampoco tengo confirmación. Con eso, con ese aspecto, teacher, yo la vez pasada para poder ingresar a este módulo, igual yo no tuve ninguna confirmación de prácticamente de la... Adelante, démosle. Entonces yo llamé a un número de teléfono y me dijeron que sí, era que se había confirmado el envío de la documentación, pero igual no me confirmaron, pero sí estaba en proceso la documentación. Bueno, entonces déjenme preguntar mañana y yo les confirmo, porque ustedes pues sí tienen la duda, a ver si para que les caiga la confirmación de un solo, si es que está en proceso o que no lo recibieron. Entonces yo lo que voy a hacer es preguntar mañana y yo les aviso mañana mismo en clase a ver qué es lo que ha pasado ahí. Porque okay, sí, ya teacher. Hay varios que ya me dijeron. Entonces vamos a ver. Entonces eso lo voy a discutir mañana. Voy a ver si me contacto con alguien ahí para que me ayude. Y yo les digo mañana mismo en la clase. Así que, sí, te iba a mostrar acá, para Saraí, ¿verdad? Que me estaba diciendo. Vamos a ver, por este lado, te tendría que tirar aquí el certificado, ¿verdad? Una pestañita. No sé si... ¿Cuál es el problema que ha surgido ahí que no te aparece? Va, démosle entonces. Si no voy a... ¿Hola? Y después le aparece un recuadro donde dice que si quieres imprimir y guardar tu certificado. Ajá. Y te lo convierte en PDF y te lo muestra para que lo puedas bajar y guardar. Es como un recuadrito así. Y ahí lo tienen que dar clic y automáticamente se tiene que descargar y ahí tienes que ver si está correcta la fecha, ¿verdad? Tienes que ver ahí al final, tiene que aparecer del certificado, porque ahí aparece tu nombre y la fecha, ¿verdad? Entonces tenés que tener cuidado con eso ahí, si tiene la fecha de 2021 o 2019. Entonces cualquier cosa, si no sí, te sale 2021, hoy... todavía. Ah, vaya, vaya. El mío tiene 2019. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? No sé qué pasaría ahí. No sé si lo puedes volver a descargar. A ver si te sale de nuevo la fecha. Porque si no me avisas y lo voy a notificar. No sé qué pasaría. Vale. Entonces voy a revisar ahora y si no me sale voy a decirlo en el chat. Vaya, me escribes entonces en el chat para yo notificarles qué pasa, porque a algunos que no les aparece con la fecha. Entonces, bueno, entonces... Cualquier cosa, escriben ahí al chat. Yo estaré pendiente y mañana les doy la respuesta sobre la confirmación, ¿ok?
Tengan muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night.